Legacy. Aquí. Yo pongo el plato de mi tío. ¡Qué mesa más bonita! ¡Yo ayudé con todo! Bien hecho, campeón. Nos alegra oír buenas noticias. Gracias, Jengar. Pero falta una cosa. Pastel enrollado de plátano. ¿Eso quieres, mi vida? Iré a comprarlo ahora. No se preocupe. Enviaré a alguien para que lo compre. No. Déjame ir a comprarlo y también pasaré por la farmacia. El otro día mandó mal las medicinas. Será mejor que me encargue. Pero ven rápido, tía. La comida ya está. Y todos tenemos mucha hambre. Muy bien, no te preocupes. Vendré muy rápido. ¿Tú ayudaste? Ayudé a poner la mesa. ¡Seger! ¿Puedo pedirte un favor, si no te importa? No hay problema, puedes preguntarme. Ya que irás a la farmacia, la señora Kanan quería que le comprara su medicina. ¿Crees que podrías comprarla? Claro, dámela, la compraré. Ya era hora que llegaras. ¿Ya terminaste? Escucha. ¿Realmente me odias tanto? Dime la verdad. Aquí tiene sus medicinas. Gracias, señorita. También quiero estas medicinas, pero prepare esto con cuidado. Este paciente es muy sensible. ¿Cuál es la enfermedad de su pariente? Cáncer. ¿Estás segura? Debe haber un error. No lo entiendo. ¿De qué está hablando? Los enfermos de cáncer no toman este medicamento. Imposible, es muy peligroso. Aunque lo tomen personas normales, tiene efectos secundarios muy graves, como por ejemplo tos, desmayos, cara pálida. Pero nuestro paciente tiene cáncer de pulmón. La receta está mal. Pero mire, tanto el nombre del médico como el del paciente están escritos. Sí, ya veo. Pero como dije, tal vez el doctor recetó mal. Señora, mire, asegúrese de que no es un enfermo de cáncer. Eso significa que... Pero ella muestra todos los síntomas de la enfermedad. Es normal que tenga síntomas. Si tiene esos síntomas es por el abuso de este medicamento, no porque tenga cáncer. ¿Aún así quiere la medicina? De acuerdo a lo que usted diga, pero como le dije, será mejor que investigue bien. Aquí tiene. Gracias, señorita. Hasta luego. Hasta luego.
cáncer de pulmón fue hace 3. Entonces, ¿todo esto podría ser una mentira? ¿No está enferma? ¿Nos está engañando? ¿Hola? ¡Hola! ¡Tía! ¿Ya vienes? Ya voy, mi amor. No tardo. ¿Compraste el pastel que quería? Sí, mi amor. ¡Sí! No tardó. ¿Es tanto tu odio hacia mí? ¿Realmente quieres que mi vida se derrumbe a mi alrededor? Oigo, mira. ¿Qué es lo que dirás? Entonces es verdad. ¿Tú calumniaste a Eli, mamá? Dime la verdad. Es verdad. Lo que hiciste es verdad. No sé. ¿Cómo has podido ser tan mala? ¿Cómo? No. Te ha gustado nada de lo que he hecho por años. Lo acepté. Te has ido de esta casa. ¿Quién sabe cuántas veces? Me callé. Resistí. No dije nada. Te entendí. Pero lo que haces, lo que estás haciendo es una gran maldad. No puedo creer esta crueldad. No puedo defenderte después de esto que hiciste. Ali, era el único que mostraba preocupación por mí y en el que podía confiar. Era muy importante. ¿Qué hiciste entonces? Querías que no tuviera a nadie cerca, ¿no es verdad? Querías que todo el mundo se mantuviera alejado de mí. Hiciste eso y me mentiste. ¿Verdad? ¿Qué hizo Ali entonces? ¿Qué hizo Ali ante tus mentiras? No me dijo nada. No dijo que era tu engaño y que habías tendido una trampa. Estaba tan herido, ni siquiera se defendió. ¿Y tú sabes lo que yo le dije por tu culpa? Hija, lo que yo quería... Basta. Ni una palabra. Porque no te creeré. De nada, cielo. Tómalo. Ponlo en la mesa. Señorita Neslihan, ¿servimos el pastel? Sí, pequeño. Acompáñame. ¿Entonces nos ha estado engañando desde que llegó? Yaman tenía razón. ¿Puedes ser tan mala? Llegaste. ¿Estás bien? Sí, perdón. Oye, ¿por qué estás distraída? Pues... algunas cosas... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te duele otra vez? Estoy bien. Duele un poco. Vamos arriba. Descansa un poco.
Tío, siéntate. Está bien, campeón, vamos a sentarnos. ¿Estás seguro? Creo que debería subir a descansar. ¿Estás bien, tío? Está bien. Solo necesita descansar un poco. Vamos arriba a descansar. Siéntate y empieza a comer, amor. Luego bajamos. Está bien, sí. Ven. Ya estoy bien, tranquila. Es normal que tenga síntomas. Si tiene esos síntomas es por el abuso de este medicamento, no porque tenga cáncer. Señora Canan, me alegro de verla. Su medicina. Voy arriba. Muy bien, ahora voy contigo. ¿Mi medicina? Tenía que ir a la farmacia y Nesli Han me pidió que comprara su medicina. Creo que se lo pidió a ella. Te agradezco. Siento molestarte, hija. Yo hubiera ido a comprarla. No es molestia. Creo que le molestó que comprara la medicina. Esta idiota. ¿Y si supo la verdad sobre la medicina? ¿Por qué le creí a mi madre? ¿Por qué actué sin pensar? Yo sé bien cómo es, ¿por qué creí en ella? Ah, llegaste. Vamos a ver si te gusta. Modifiqué tu bicicleta después de la victoria. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Era la bicicleta más rápida. ¿La señora Senra dijo que esa fue idea mía? ¿Cómo te hice esto, Ali? ¿Cómo? Te recostaste. ¿Estás bien? Entonces podrías descansar. Sí, estoy bien. Te voy a acomodar la almohada. Estarás más cómodo. ¿Estás bien? Pareces distraída. ¿Hay algún problema? Los enfermos de cáncer no toman este medicamento. Imposible, es muy peligroso. Pero nuestro paciente tiene cáncer de pulmón. La receta está mal. Pero mire, tanto el nombre del médico como el del paciente están escritos. Sí, ya veo. Pero como dije, tal vez el doctor recetó mal. Señora, mire, asegúrese de que no es un enfermo de cáncer. Así es.
Pasó algo. La señora Kanan... Seher, ¿podemos hablar? Quería decirte algo. Es importante. Voy enseguida. Ahora regresa. ¿Qué sucede? Seher, ¿en qué farmacia compraste este medicamento? ¿Por qué la inquietud? Esta no es la medicina. Lo supe cuando miré dentro. El doctor se equivocó de medicamentos. Yo iré a cambiarla. Tú no te preocupes. La compré en la farmacia que está en la calle de abajo. Muy bien. Gracias, Seher. Siento tanto molestarte con esto. ¿Qué significa? ¿En serio compré otra medicina? ¿O está fingiendo para que no diga nada? Llegaré al fondo de esto. ¿Qué te dijo esa mujer? ¿Insiste en ser donante? Eso se acabó. Eso ya no es una opción para mí. Mira, Seki ya despertó. Todo va a estar bien. No te preocupes. Bien. Espero que me perdones. ¿Se encuentra bien? Doigu, buenas tardes. Hay una reunión plenaria esta noche con todo el personal. Conseguí permiso para ti y para que Ali también estuviera allá. Volcán, no. ¿Te pasó algo? No fue culpa del capitán Ali. Todo fue mentira de mi madre. ¿En verdad? Debo encontrar al Capitán Ali. Kara, ¿y el Capitán Ali? Está en el archivo. ¿Te ves molesto? ¿Estás bien? Estoy bien, no es nada. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No lo entiendo. ¿Qué imprudencia es esta? Tú compra tu medicina. ¿Por qué se lo pediste a Neslihan? ¿Cómo iba yo a saber que ella iría a pedírselo a Seher? Si vas a crear una mentira tan grande, tienes que pensar en todas las posibilidades. ¿Y si se enteran que no tienes cáncer? Nunca lo sabrán. Ya te lo dije.
Fui enseguida con Seher y le dije que el médico se equivocó, que no es mi medicina. Espero que creyera en ti. Si no lo hubiera hecho, no estaría aquí ahora. Además, tenemos otro problema. El hombre llamado Seki se está recuperando. Tenemos que hacer algo, Suhal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a ir con ese hombre en este momento, Kanan? Ya lo intentaste, pero no pudiste. Esta vez no voy a entrar. La persona que visita todas las habitaciones del hospital entrará. El doctor. Ali, mira, me enteré de todo. Nunca imaginé que mi madre lo hiciera. Te lastimé y fue injusto. Perdóname. Es normal que no pienses que tu madre haría algo así. Entiendo. Pero... ¿cómo pensaste que yo haría algo así? Lo siento tanto, yo... No. No me pidas perdón. Si alguien me dijera algo así de ti, jamás lo creería. Diría, confío en Duigo. Ella no haría tal cosa. Confío en ti. Pero tú lo creíste, ¿verdad? Ya no importa. No hace falta que te disculpes. ¿Y? ¿Qué dices? ¿Crees que me puedas ayudar? Señora Kanan, quiere que juegue con la vida de una persona. Soy médico. No su asesino. No puedo hacerlo. Me molesta cuando actúas de esa manera. Y si yo sigo enojándome de esta forma, no podrás continuar ni con tu carrera ni con nada. No te conviene. Mire, está bien. Caí en su juego. Es cierto, pero no quiera tal cosa de mí. Me obligaron y lo hice una vez. Pero no puedo otra vez. Lo siento, pero no puedo. ¿Qué pasó? No lo aceptó, ¿verdad? No lo hizo. Pero por ahora... ¿Cómo hiciste esto? ¡No puedo creerlo! ¿Por qué se está muriendo? Hablas desde tu corazón misericordioso. Pero no la conoces. Su corazón es oscuro. No lo sabes. Es tan oscuro que ni tu luz puede iluminarla. No tienes por qué compadecerte de ella. Créeme. No la perdonaría aunque esté muriendo. Quizás... quizás sabías la verdad desde el principio.
Tal vez lo que sabías en secreto era verdad. Yo te dije que ella no haría tal cosa. Debí confiar en ti. Tú nunca le creíste, ¿verdad? Necesito estar segura antes de decírselo. ¿Y si su médico realmente cometió un error? Tengo que saber. Si alguien me dijera algo así de ti, jamás lo creería. Diría, confío en Duygu. Ella no haría tal cosa. Confío en ti. Pero tú lo creíste, ¿verdad? Tiene razón. Si yo fuera él, me dolería. Ni hablar. El error que cometí es grave. ¿Qué voy a hacer? Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. ¿Y esto? Veamos qué es este polvo de aquí. Seher, hija, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Hay algún problema? No, tengo algo que hacer. Pensé en hacerlo mientras Yaman duerme. Con cuidado entonces, Seher. Sigue tosiendo, señora.
¿No ha comprado su nueva medicina? Si quiere, deme la nueva receta y yo misma me encargo de comprarla. No, no, hija. No tienes que molestarte. Yo misma iré a comprarla cuando pueda. Gracias. No es molestia. Incluso podemos ir juntas a la farmacia. No quiero que ignoremos su situación. Quiero apoyarla siempre. No, no. Gracias, Linda. Lo que importa ahora es la salud de Yaman. El primero. Y ya después sigo yo. Como sea, ya no te quito el tiempo. Que te vaya bien. Bien. Hasta luego. Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? Pero lo que haces, lo que estás haciendo es una gran maldad. No puedo creer esta crueldad. ¿Quiere algo, señora Senra? No, no quiero nada, Aiten. La señora Doigu la quiere mucho. Seguro que su enojo se pasará y la perdonará. Usted perdone a su hija. Jamás. No me importa si el enojo de esa mujer se pasa. Como si le tuviera tanto amor. Sí, hola, Nedim. ¿Ya tienes noticias de ese tal Negmi? Sí, las tengo. Incluso iba a llamarte. Él fue quien te atropelló. Y él también intentó matarte antes de intentar hacerlo con el señor Seki. ¿Estás seguro? ¿Eso es verdad? ¿Cómo lo sabes? Fui al mecánico para investigar a Negmi de nuevo. Se resistió, pero cuando lo presioné empezó a hablar. Negmi tiene un lugar donde guarda el auto dañado. El mismo auto con el que te atropelló. Dime que tenemos pistas, Nedim. Quiero una pista para así pisotear a ese desgraciado. Hay una dirección. Si quieres, muy bien. Ven de inmediato. Iremos los dos. Hospital. Yo quiero ver los resultados. Saber qué hay en el frasco. Si hay algo que saber, algo que sea importante, tenemos que saberlo ahora. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estoy hablando con la señora Seher? Ella habla. Soy Turhan Tuncher, especialista en hepatología. El señor Yaman me contactó para que le confirmara su enfermedad. Pero no lo he podido contactar, así que le llamo a usted. Por supuesto. Hemos terminado nuestra investigación. La enfermedad del señor es demasiado grave para hablar de ella por teléfono. Pero he hecho algunas pruebas diferentes porque sospechaba que su hígado está colapsando rápidamente. Así es. Señora Seher, hemos encontrado un principio activo llamado fenilbutazona en la sangre del señor Yaman, la cual está provocando la destrucción del hígado. Ah,
Alguien debió administrarle esas dosis con la única intención de dañar al señor Yamal. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es eso posible? No hay otra explicación para la presencia de esta sustancia. Es una cantidad muy grande. Pero, ¿cómo la pudo ingerir? Tal vez mezclada en la comida o agua. ¿Puede enviarme el reporte? Yo le explicaré a Yaman. Por supuesto, se lo envío. Sí, muchas gracias. Señora Semra, la cena está lista. Mire, preparé su sopa favorita. Sopa de lentejas. ¿Señora Semra? ¿Señora Semra? ¿Señora Semra? ¿Señora Semra? El destino me arrebató a una de mis hijas. Y yo misma me encargué de perder a la otra. Mis dos hijas se han ido. Ahora camino sola. Pero yo no quería que fuera así. Yo lo hice para que no te apartaras de mí. Pero si no puedes mirarme a partir de ahora, hija, yo tampoco iré a ti. No estaré en tu vida. Hola, dime, Aiten. Duygu, la señora Semra no está en casa. No la encuentro. ¿Qué? ¿Cómo que no está? Lo siento mucho. No había notado que no estaba. No sé cómo pasó. ¿Pero que no te dijo a dónde fue? ¿A dónde pudo haber ido? No lo sé, no dijo nada. Está bien, quédate en casa. Que no le haya pasado nada malo. ¿Qué pasó, Duygu? ¿Te ayudó? Mi madre se fue. Cara, emite un anuncio ahora, que todos sepan. Hay que actuar rápido. Por supuesto. Voy contigo, espera. No, no, ustedes quédense aquí, me apoyarán desde aquí. Atención a todas las unidades. Aviso de persona desaparecida. Semra Korkmaz, 50-55 años, 1.70, cabello negro, piel blanca, repito, persona desaparecida. Cara, ¿a dónde iba la capitana Duygu? ¿Pasó algo? La señora Semra volvió a desaparecer, capitán. ¿A dónde habrá ido? Espero que podamos encontrarla. Mi madre sufría la misma enfermedad. A medida que envejecía, todo era más difícil. Nadie podía tolerarla. Y entonces murió sola, en un asilo.